pero sobre todo siempre he creído en nuestro Padre Jesús Nazareno, desde siempre. Así pues, resultado de esta emotividad es lo que esta tarde os presentamos aquí, y nuestro deseo es que ello suponga una aportación más para que, a través de la música, el sentir de Villares permanezca en el recuerdo de todos. Os ofrecemos dos obras, dos composiciones musicales, un pasodoble y una marcha procesional escritas exclusivamente y dedicadas para Villares del Saz, nuestro pueblo, y para nuestro Padre Jesús Nazareno, pues si bien ambos ya quedaron reflejados y registrados en virtud de archivos históricos, crónicas, legajos incunables, artículos y notas de prensa, publicaciones y estudios de eruditos, pinturas, esculturas, esvotos, y hasta incluso en un himno y unos gozos que se interpretan con fervorosa entonación en todas las novenas, estimábamos que enriquecerían este patrimonio unas partituras completas y debidamente estructuradas. Y creo que ya las tenemos. Mucho tiempo llevábamos unos cuantos amigos madurando la idea que hoy, por fin, podremos ver hecha realidad gracias a cuatro pilares fundamentales. Don Eugenio López Román, el maestro compositor. Don Carlos Ramos Regidor, el maestro director de la banda de música La Flor de la Mancha. El Ayuntamiento y la Junta Directiva de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Permitidme que el protocolo ahora me obligue a que os hable del primero de ellos. Don Eugenio López nace en Galreguar el 21 de enero de 1978, localidad donde comienza sus estudios musicales de trompeta y fliscorno con los profesores Hermenegildo Amorós, Fernando Sansaloni y el fliscorno solista de la Banda Municipal de Valencia, Salvador Martín. Recibe clases magistrales de la mano de Pierre Thibault, catedrático del Conservatorio Superior de Música de París y trompeta solista de la Orquesta de la Ópera de París, y de Leopoldo Vidal, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Valencia, Joaquín Rodrigo, donde finalmente termina sus estudios con las máximas calificaciones en la especialidad de trompeta como profesor superior. Y como la carrera musical nunca termina, recibe cursos de perfeccionamiento y clases magistrales con prestigiosos trompetistas nacionales e internacionales, entre los que se encuentran Håkan Hardeberg, Bo Nilsson, Tomás Stevens, Claude Basse, Luis González y José Ortiz. Compatibiliza los estudios de dirección de banda y cursos de composición y armonía con los profesores José Rafael Pascual Vilaplana, José Asensi y Ramón García, y perfeccionamiento con Henry Adams y César Álvarez. Actualmente está en posesión del certificado de aptitud pedagógica y máster de orientación profesional. Ha sido profesor de las escuelas de música de Oliva, Rótova, Benyajó, Barts y Senesa. En la actualidad es el director pedagógico y profesor en las escuelas de música de la Asociación Artístico Musical Santa Cecilia de Belreguard y de la Agrupación Musical de Palmera, de la que es director titular de sus respectivas bandas de música. Como director de la primera de ellas, es invitado a realizar un concierto en el Palau de les Arts de Valencia, al igual que ha formado parte de diversos jurados en concursos de bandas, de desfiles, de moros y cristianos. Es autor-compositor de diversos pasodobles como Pantera, Amilbé, María Dolores Román, pasodoble dedicado a su madre, Pep Fuster, Salvador Choma Pastor, Pelegrí, Agrupación Musical Palmera y José Manuel Prado, paso doble este que representa a España en un concierto de músicas del mundo en Helsinki, Finlandia, así como diversas marchas profesionales tales como San Miguel Arcángel o Salus Infirmor, y marchas moras entre las que sobresalen Albardins de Belreguard y Capitanía Choa Martín, entre otras, culminando esta faceta profesional con la escritura en pentagrama de lo que escucharemos en unos instantes. Del Ayuntamiento, de la Junta Directiva de la Hermandad y del director, don Carlos, obviaré hacer reseña alguna, ya que sería contarnos a nosotros casi nuestra propia historia. Agradecerles infinitamente, al igual que al estamento eclesiástico, la predisposición y apoyo incondicional y sin restricciones
para que de lo que vamos a ser testigos históricos hoy aquí se pueda celebrar. Maestro Llopis, a tu llegada a Villares, y ya amigo Eugenio, cuando llegue el momento de tu partida, todo está dispuesto para dar a conocer tus creaciones. Hoy, en este mismo momento, cuando estamos en la anacrusa del día más grande del año de Villares, las andas que acunan la sagrada imagen ya suplican que le sean entregadas las notas de tu marcha procesional, para que su música haga que hasta la pasión de nuestro nazareno se convierta en algo sublime e íntimo, y los banzos puedan mecer con fervor al patrón. Igualmente, el vetusto y desdentado telégrafo ha resurgido de sus ruinas y, eufórico, ha reactivado todos sus mecanismos disponibles a fin de poder transmitir a los cuatro vientos también la melodía del pasodoble con el nombre de Villares, comprometiéndose a hacernos llegar allá donde nos encontremos el susurro de estas singulares sintonías, provocando desde la lejanía que una lágrima, alejándose de lo que establece el pudor, obedeciendo las órdenes de los sentimientos, sea liberada y deslizándose por nuestra mejilla nos descubra y revele nuestros orígenes, haciéndonos gritar lo que ahora vosotros vais a gritar conmigo. ¡Viva Villares del Sar! ¡Viva! ¡Y viva nuestro Padre Jesús Nazareno!
damas de la fiesta, señor pregonero, señor compositor, señor director, músicos, compañeros de la junta directiva, hermanos y vecinos y amigos todos, hoy hemos tenido el honor de escuchar por primera vez y en directo dos magníficas piezas musicales que desde este mismo momento forman ya parte de nuestro patrimonio cultural y musical. Tanto la marcha procesional al Nazareno de Villares como el paso doble Villares el Sal son ya de Villares y para siempre. Desde la Junta Directiva de la Hermandad de Nuestros Padres Jesús Nazareno, queremos agradecer de todo corazón a todas las personas que han hecho posible este momento histórico en las vísperas de nuestra querida Cruz de Mayo 2018. En primer lugar, a don Carlos Villanueva Asensio, como ideólogo del proyecto, por haber tenido la iniciativa del encargo y por demostrar con este gesto, una vez más, su amor y devoción por nuestro Padre Jesús Nazareno y por Villares. Eres parte de la historia, por lo tanto aquí tienes tu pueblo. Un fuerte aplauso para usted.